Educación, aquí presentes, señores funcionarios del Ministerio de Educación y de instituciones invitadas. Dar inicio a un año escolar es siempre un acto de confianza en el futuro, de esperanza en el porvenir. Todos los niños, niñas y adolescentes convocados a integrarse a las aulas para desarrollar su talento representan lo más puro de la sociedad dominicana. En ellos se concentra la esperanza de alcanzar una sociedad más justa, más tolerante, más democrática, con mayor equidad social. Para este año escolar, el MINER ha tomado grandes iniciativas para lograr que el proceso educativo se realice de la mejor manera, de más calidad. Dentro de ellas, voy a citar algunas, puesto que son misionales. Primero, hay un nuevo currículum, por competencia que fue experimentado durante el año pasado y que hace énfasis en el aprender, a vivir mejor. Es un currículum basado en contenidos útiles para la vida. De igual modo, en consonancia con ese currículum, un nuevo sistema de evaluación de los aprendizajes que enfatiza las competencias que los niños deben demostrar en su proceso de aprendizaje. Pero muy importante, las normas de convivencia, que duraron 7 años esperando ser aprobadas por el Consejo Nacional de Educación y que hoy son una realidad. Esas normas son muy importantes para las relaciones en los centros educativos. De modo que en lo adelante tendremos mejores oportunidades para nuestros niños. De igual modo, el código de ética. El código de ética, que es un instrumento muy importante para las relaciones de nuestros docentes, de nuestros directivos, con nuestros alumnos y alumnas en los centros educativos. De igual modo, y muy importante ahora, nuevos libros de texto. Esos libros están en 2 versiones. Una versión digital, en la cual, en la primera serie, hay 72 libros a disposición de todos los niños del país, de todos, 72 en la primera etapa. Y en la segunda estarán 200 libros disponibles. En adición, los materiales que son que corresponden a la pandemia y que son de mucha utilidad como complementario para el proceso de formación. Tengo entendido que hay un video sobre eso. Al inicio del año escolar 2023-2024, los libros de textos de todas las asignaturas estarán disponibles en formato impreso y digital para todos los estudiantes del sector público. Estos podrán ser descargados por la plataforma del MINER y desde cualquier lugar del territorio nacional. ¿Qué contiene tu libro? Contiene 2 páginas de apertura de unidad. Aquí te presenta el tema y las informaciones fundamentales de la unidad. 10 páginas de contenidos. En esta están los temas desarrollados, competencias fundamentales aplicados a los contenidos, viñetas, indicadores de logro y código QR. 2 páginas de actividad grupal. Son actividades pedagógicas para entrenar al estudiante en la aplicación práctica de lo aprendido. 2 páginas de evaluación. Es la evaluación para examinar el nivel de conocimiento que ha adquirido y dominado. Ministerio de Educación. En adición a esa innovación, cuando me refiero a la innovación es que todo estará en un portal en la nube y todos los niños, no decía el video que los que están en el país, no, todos los niños, no importa dónde estén, podrán accesar a esa plataforma y podrán bajar los libros, leerlos. Hoy comienza el año escolar en República Dominicana y ven al ministro de Educación, quien está expresando y explicando de qué va. Yo quiero felicitar a todas las familias y a todos esos niños que hoy inician docencia. Esta mañana en el programa El Día abríamos la posibilidad de que los padres enviaran las fotografías de sus hijos. Y hay algunos chiquitos que se levantaron a las 5 de la mañana, era fiebre, a las 6 de la mañana estrenando su uniforme este día. Siempre es una valiosísima oportunidad ver a los niños, a los escolares que van a las escuelas públicas y privadas de nuestro país y que hoy están iniciando estas clases.
más detalles sobre todo este año escolar lo vamos a tener en nuestra plataforma digital, así que en buena hora. Quisiera aprovechar y saludar a toda la gente que está en sintonía, a los que están a través de Teleradio América, eso es 45 o 12 dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a esta hora de la mañana en nuestra transmisión en vivo todos los días a las 11 de la mañana. Desde que asumimos este reto hace ya 4 años, hemos estado de forma permanente, consistente y todos los días acompañándoles en las noticias que ocurren en todo nuestro país. Ustedes saben que aquí tienen una garantía básica y es que no se negocian ni las palabras ni los silencios. Y que bueno, empezamos eso precisamente como un reto en la comunicación dominicana. Gracias de corazón a todos los dominicanos y dominicanas que son los que han hecho posible que este programa se mantenga durante todo este tiempo. El presidente de la República también habló durante el acto inaugural de este año escolar, un año que tiene muchísimos retos, que todavía quedaban pendientes algunas escuelas, procesos de terminarlas, procesos burocráticos, que no fue posible, pero lo que uno desea es que, teniendo en cuenta que República Dominicana dispone de un fondo importante económico para la educación, eso se pueda traducir en calidad, en acogida, en posibilidad de que nuestros muchachos y muchachas tengan la mejor educación posible. Vamos a ver al presidente de la República en ese momento en que habla de los propósitos de este año escolar y saluda a la gente que está ahí, y creo que merece la pena tomando en cuenta la relevancia que tiene para la población de nuestro país. Muchas gracias. Señor Ángel Hernández, ministro de Educación, y los demás viceministros que nos acompañan, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, Farideh Raful, senadora del Distrito Nacional, rector Edith Beltrán de la UAS, profesor Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación de Profesores, y los demás miembros del Comité Ejecutivo que nos acompañan. Ya. Sí, estoy pidiendo por favor a ver si nos adelantan los saludos, como tenemos una entrevista, le ponía el tiempo a ver cuando el presidente de la República inicia formalmente la conversación, él saluda a todos los que están ahí presentes, a los padres, a las asociaciones, a los amigos de la escuela, y tomemos en cuenta que lo que constituye como pilar fundamental de desarrollo la educación dominicana. Desde hace muchísimo tiempo, si hubo una lucha que unió a este pueblo es el 4%, por eso cada vez que pasa algo en la educación es algo que yo no dejo de lado. Vamos a continuar viendo al presidente. Como presidente, siempre me he comprometido a trabajar para garantizar que nuestros estudiantes tengan acceso a las herramientas y recursos necesarios para tener éxito en su educación y en sus vidas. Sé que juntos podemos crear un ambiente de aprendizaje seguro e inclusivo, donde los niños y las niñas se sientan valorados y respetados. Y estas palabras las quiero destacar con datos objetivos. Este año escolar da inicio con varias innovaciones, ya Ángel mencionó varias, como la adecuación al currículum del nivel inicial, primario y secundario, un sistema de evaluación acorde al mismo y nuevos recursos para el aprendizaje, así como diversos programas que abordan temáticas relevantes para el sistema educativo y para la sociedad. Ya se realizó la jornada de verano 2023 para todo el personal docente, la cual concluyó el 25 de agosto con la asistencia de 112.334 docentes, coordinadores, directores, orientadores y técnicos. Como dijo también Ángel, se han elaborado 79 libros de texto en convenio con universidades, academias e institutos, coordinados bajo la supervisión de la unidad editorial del MINER. A partir del 28 de agosto están disponibles en formato digital los libros de texto de los distintos niveles, grados y áreas curriculares y otros recursos para el aprendizaje en la plataforma abierta del Ministerio de Educación. El discurso del presidente de la República y del ministro de Educación completitos en nuestra edición digital. Ahí están. Muchísimo ánimo y muchísimas felicitaciones a todos los que inician este año escolar.
que sea un año escolar de provecho, bueno, y que no se pierda el tiempo y que nuestros muchachos puedan avanzar. A todas las familias, a los padres que han hecho un sacrificio inmenso, aquellos que tienen que pagar colegio, pagar inscripción, comprar útiles escolares. El dinerito de este mes para muchas familias se le va en buscar cómo pagar la educación de sus hijos. Una parte recibe, si está en el ámbito público, uniformes escolares y demás, pero sabemos cuántas familias luchan muchísimo por conseguir ese dinerito. Gracias a ustedes por estar aquí esta mañana. Tengo algunos detalles sobre un comunicador en Puerto Plata acusado de agresión sexual. Les voy a decir después de la pausa lo que va a pasar con él. Y hoy tenemos como invitada en nuestro programa a Zenaida Méndez. Ella viene desde Estados Unidos, desde la comunidad dominicana en Nueva York. Es una periodista que ha trabajado duro allá. Ella dirige un canal de televisión local en Nueva York, pero además es una activista, alguien reconocida por el trabajo que hace y que se distingue en la comunidad dominicana. Así que vamos a hablar un poco de esos dominicanos y dominicanas que están allá. Preparen sus teléfonos también si quieren conversar con Zenaida brevemente. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.